Okay, good evening, my friends. How are you? Let's start. Hello. ¿Cómo estamos? Con pilas, ready. Good. Yes. Excellent, Yes. excellent. Hello, Myron. Hello, Tania. Hello, Imelda, Roberto, Ronald, Judith, Jonathan, Salvador, Hello. Rachel, and Hello. hello. René, hello René. Yo creía que René. Hello. Good evening. Good evening, René. Yo creía que René era uno y el Santos era otro y es el mismo. El mismo. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste y calza? Ok, good. El Vamos a. mismo. All right, good. We're gonna start right now, ok. Comencemos porque el tiempo es oro, como dicen. Okay, my friend, we're gonna study a little grammar. This is a grammar activity. We're gonna study WH question with be. ¿Qué quiere decir eso? O sea, information questions con el verbo to be, o sea, preguntas que requieren información. Veamos ahí, tenemos la, ¿a qué le llamamos WH question? O sea, las WH words son what, where, how, who, how, hay más, ¿verdad? Hay why, when, which, pero esas no las vamos a tocar acá, ¿ok? Example, when I say what's your name, usted ya sabe de que esa palabra, veamos aquí, miren, aquí tenemos un poquito de información acá abajo. Let's talk about this. Yo no sé, ¿escuchan la música ahí al fondo? Hay un jelengue de mis vecinos por ahí. No, no se escucha. Ah, menos mal. Entonces, No. que no nos interesa eso. Ellos están ahí con su alegría, ¿verdad? Que sigan con su alegría. Entonces, let's Party take tonight. party. They party all the time ahí. Party all the time. Ahí es party all the time. Ellos nunca paran. Ok. So tenemos what, where, who, how, why, and when. Pero hay algunas aquí que no están allí, ¿verdad? Vamos a ver, what es para cosa, ¿verdad? Por ejemplo, what's your name? What's your phone number? What's San Salvador like? Y así por el estudio. Where es para preguntar sobre lugares, ¿ok? Places. Where are you from? Where do you live? Where is my laptop? Where is my notebook, etcétera. Who es para personas, ¿ok? Who is he, who is she, who are they. O sea que who es para singular y para plural, para quién o para quiénes, ¿ok? En how old lo usamos para preguntar edades, ¿ok? How old are you? How old is your sister? How old is your brother? How old are your parents? También puedo hacer una pregunta en plural. Preguntar, how old are your parents? ¿Qué edad tienen tus papás? And why es por qué. For reasons, okay? For reasons. When you ask for reasons. Why this? Why that? Okay. When is for time, okay? Time, when,
¿Cuándo? Ahora bien, tenemos esta palabra aquí. What's he like? Veamos aquí. Ya vamos a llegar a what's he like. Decimos, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. Y aquí tenemos what's he like. Decíamos que like, ¿qué significa like para ustedes? Como el gustar. Excelente, ya no se les olvidó, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, like, gustar, y like como preposición. Ejemplo, what's San Salvador like? Cuando ustedes estaban chiquitos me salían tan caras en el... What's San Salvador like? How much? How much ya sería para preguntar por precio, ¿verdad? Okay. How much the siblings? It's sunny. It's sunny. What's San Salvador like? ¿Cómo es San Sal? ¿Cómo es? Sunny and humid. Ese sería what's the weather like? Okay. Aquí estamos hablando de cómo es la ciudad. ¿Ya? Es diferente. Siblings, aquí salió esta palabra porque estamos hablando de hermanos. That's the word for hermanos. Yeah. Sibling means hermanos. Sean hermanas o hermanos o hermano o hermana. Like, if you have two brothers and one sister, you say, I have three siblings. No importa el género. Okay. All right. Good. What's his name? Aquí estoy preguntando por el nombre. El nombre de él, ¿verdad? De él. What's his name? Okay. Where's he from? Where are you from? Y los vamos a quedar hasta ahí porque vamos a comenzar a resolver el ejercicio, ¿ok? Ok, veamos, number one. Dice, look, who's that? Oh, he's a new student. ¿Qué preguntarían usted ahí? His name is... what's your name? No, porque si usted dice, what's your name, me está preguntando a mí. Ah, okay. What's his name? Vamos a hacer la una y usted hace las demás, okay? What's his name? I think his name is Chen Hu. Okay. Vamos a escribir aquí. That's the question, okay? Veamos abajo. Chen Kuo. Aquí dice he's from China. ¿Qué pregunta sería ahí? Where is he? Where are you from? No, where is he from? Estamos hablando de él. De él. Where is he from? Correcto. Bueno, ya hicimos la 1. Me hace la 2 y la 3 ustedes, por favor. Teacher, sorry porque vine tarde, pero me estuve echando una medicina en los ojos y no pude explicarme. Ok. Bueno, bienvenido. Estamos trabajando con las WH questions with B. Ya mandé ejemplo de la número 1 porque estamos usando estas preguntas.
Sé que hay que resolver estas usando what, where, how are you, who's that, how old, y esas. Number two and number three. Teacher, sorry, creo que no voy a recibir la clase, me duelen demasiado los ojos, fíjese, me disculpo. Quédese de oyente, Miguel, ahí, descansando. Ok. Ok, quédese de oyente. Gracias. Ok, gracias. Tranquilo, tranquilo, ahí le vamos a mandar por telepatía ahí, ¿verdad? Todos los poderes, ¿ok? Ok, perfecto, gracias. Escucha la clase y tranquilo. Diga. Tiene el agua. Cierra por la puerta de eso. Estoy en clase, Salma. Perdón. Two more minutes. Very good, Salvador. Number two is okay. Okay, let's check. How are you? What you like? And how do you say
¿Cuántos años tienes? Ok, vamos a ver. Dice, let me see. We have number one, ya la hicimos, ¿verdad? How old is she? Muy bien, Salvador. Thank you. Oh, thank you, Wilfredo. She. Very good. How old is she? Vamos a ver, number two. Number one, ya la teníamos, ¿verdad? He's a new student. What's his name? I think his name is Shane Poole. Shane Poole, where is he from? Dijimos, ¿verdad? Aquí la tenemos abajo, miren. Where is he from? Number two. Where are you from? Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Okay. Hi, John. Oh, how are you? Okay. I got scared me. And number three, how are you today? I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina. Caroline, I don't know her. What's she like? She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Okay, corrija. Correct yourselves. Take notes. Aquí están las respuestas abajo. Hey, ¿cómo estaba, Rafael? ¿Me marcaste? Ah, vaya, me dije a ver, Rafael. ¿Qué dice? ¿Cuándo viene? A saber cuándo va a venir. Finish. Finish. Yes. Okay, good. I'm going to send you a photo. I'm going to send you a pic. Okay, we're gonna change. It's time for the first pictures. Open your cameras for a moment. Eso. Ahí con los colochos. Eso, ahí vamos, eso. Vamos a ver quién más, quién más. Catherine. Eso, thank you, Nuria. Naomi. Ahí está Naomi, Sandra, Rachel. And Rachel, no puede abrirla. Aquí vamos. Hey, ready. Otra. Permítame. Okay, 3, 2, 1. Ahí vamos. Whiskey.
Okay, thank you. Let's continue. We have more activities. Okay, next activity. We're gonna skip this one. Vamos a saltar esta. Let me see. Okay. I want you to write 3 questions, okay? ¿Y qué tipo de preguntas, profe? Este tipo de preguntas, mire. How are you today? How old are you? Where are you from? Okay. Puede usar sister, brother, best friend. Only 3 questions, please. I give you 2 minutes. 2 minutos le doy. All right. Okay, let's do it. One more minute. Okay. Ready. Ready. Good. Everybody ready? Okay, let's go to the breakout rooms y se van a hacer esas preguntas. Okay, you're going to ask those questions each other. Okay. In the shop. Yeah, in the shop. Oh, no, okay. In the groups. Oh, right.
Buenas noches, teacher. Hello. Dice que me acabo de incorporar ahorita a la clase, por eso me salí del grupo, porque sí, no entendí nada de qué es lo que se iba a hacer. Me acababa de incorporar. Ok, no me preocupe. Pero solo estábamos haciendo preguntitas. Don't worry, ya vamos a terminar esa actividad y vamos a hacer otra. Okay, my friends, let's come back. All right. Okay, everybody's back. Everybody back? Yeah, we are back. Okay, let's talk about descriptions. In this lesson, we're going to talk about how to describe people. And to describe people, we are going to use adjectives. We have two kinds of adjectives to describe people. We have personality and appearance. Personality describe the way you are, okay? If you are quiet, if you are talkative, if you are serious, if you are a happy person, etc. And appearance is your physical appearance, okay? How you look, if you are tall, short, chubby, what else? A little heavy, muscular, thin, etc. Okay? Así que aquí tenemos these adjectives. I'm going to pronounce them and then we're going to discuss them. Here we go. Okay. He is really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. She's really friendly. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. He's quiet. She's talkative. She's serious. She's shy. He's funny. Okay. So we're going to separate them into personality and appearance. Okay, that is your activity. Pero primero veamos. Tall means alto. Okay, short. Bajo. Like your teacher. I'm short. I'm short. I'm 162. She's a little heavy for people that is little. Así, regordete, ¿verdad? Gordito, no, not enormous, but rellenito, okay? Thin is delgado,
o delgada. Okay. Then we have this guy that he's handsome. Okay. Bien parecido o guapo, como diríamos nosotros, ¿verdad? She's very pretty. Ella es muy bonita, ¿verdad? Y aquí estamos describiéndolos a ambos. They're good looking. Ellos son bien parecidos. Okay. Then we have this guy over here. He's quiet. Someone quiet es alguien callado. No habla mucho, callado. In the other hand, we have she's talkative. Talkative, alguien platicador. De esos que no prestan la guitarra, ¿verdad? Solo ellos platican. Okay. And here we have this little girl. She's really friendly. Alguien amigable. Okay. Siempre amable con los demás. Hola. Y siempre saluda. Siempre habla. Siempre está de buen humor, ¿verdad? Siempre platica. Serious. This little girl is serious. Alguien serio. Okay. And this is funny. It's funny. Él es gracioso, right? Gracioso. Shy. Tímido o tímida. Ok. Así que me va a clasificar aquí. Ok. Personality and appearance. Vamos. Let's do it. Ok, Ronald. Comprendo tu situación. No trata de estar conectado en la mayor parte del tiempo. Teacher. Hello. Dijo que very bright, ¿qué significa? Very pretty. Very pretty. Ah, muy bonita. Okay. Hay una canción. ¿Quién? Pretty woman. Pretty woman. Ajá. Mujer bonita, muy bonita, ella es muy bonita. A ver, ¿qué otra pregunta tenía Sonia? Quiet. Ah, quiet. Quiet. Quiet, es callado. Thank you. Quiet. Welcome. Hagan sus preguntas, por favor. No se queden ahí así, ¿verdad? Gracias, Sonia. De la mujer que está en la puerta. Ah, chai. Sí. Tímido, tímida. Finish? Yes. Okay, thank you. Who else has finished? Teacher, I can say he's a fitness man. Fitness can be like appearance muscular, maybe. Podríamos decir athletic. Pero si es muscular también, ¿verdad? Muscular. Angry también aplicaba para la parte de personalidad. ¿Cuál? Angry. Angry. Ajá, podríamos poner pero angry es más que todo un estado emocional. Emocional. Entonces okay. Podríamos ponerle bad temper. Bad temper. Bad temper, de mal temperamento. Okay, thank you.
All right. Welcome. Grumpy. Alguien grumpy también. ¿Qué pasa? Refunfuñando por todo, reniega. Alguien grumpy. Okay, let's see. Let's check. Personality, funny, serious, shy, pretty. Oh, pero para pretty no va con personality. Pretty is physical appearance, okay? Appearance, handsome, pretty, tall, short, muy bien. Faltan algunos. Let's check. Vamos a hacerlo. Very good. Aquí me agregaron Naomi. Cheerful. Cheerful. Es alguien alegre. Cheerful. Teacher, yo se lo mandé al WhatsApp. Ay, ay, ay. Vamos a ver acá, mire. Veamos acá. Ya revisamos el WhatsApp. Okay. Let's check. Mire. Personality. Friendly. Shy. Funny. Serious. Shy. Quiet. Talkative. Ahora vamos con appearance. Short. Tall. Pretty, handsome, good looking, thin, heavy. Hemos agregado algo otros acá. Mire, good heart person. ¿Qué se imagina que es eso? Good heart person. Como si buena es una buena persona. Exacto, Sonia. Eso es para buena persona. Una buena persona. And hardworking. Trabajador. Trabajador, correcto. Open mind. Open mind. Puntual. No. Mente abierta. Okay. Mente abierta. Cute. Qué hermoso. Lindo, ¿verdad? Más que todo es cute, es para los bebés. Ay, hasta el perrito dijo, yo, dijo, cute, cute, ok, cute, para los bebés, ¿verdad? O si alguien tiene un lindo detalle, ah, you're so cute, le dice, eres tan lindo, tan tierno, ok, cute. Bad temper, para las personas que tienen mal temperamento, se enojan solo porque no están enojados, ok. Hay personas que se enojan solo porque no están enojados. All right, good. Vamos a ver, aquí hay unos negativos, mire. Gossiper. ¿Qué será gossiper? Grosero. No. Chambroso. Chiclero. Ya me hicieron reír. Y tengo nosy. Callado. No, nosy. No, ese es noisy. Este es nosy. Nosy es entrometido. O sea, curioso. No, ¿verdad? No. Nosy es entrometido. O sea, pan con chumpe, pues. Vaya. Luego siempre tenemos un amigo o amiga de así, ¿verdad? Bossy. Mandón. Mandona. Bossy. Liar. Mentiroso. Mentirosa. Usted me dijo mentiroso, yo le digo mentirosa. Ok. Bitchy. No es lo que usted se imagina. Esto es para grosero o grosera. Ay, qué modos. Yo me imaginé eso. No, no, no. Ese es un adjetivo bastante fuerte. Pero, pues, hay que conocerlo, ¿verdad? Hay un montón. Mire, este es para alguien grosero que se
además de decir groserías, también su lenguaje corporal es grosero, vulgar. Vulgar, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación? No hay diferencia. Este bichi, así se dice, bichi. Es bichi. La otra palabra que usted dice es bitch. Este dice, si lo va a usar, dice, she's acting in a bitchy way. Ella está actuando de una manera grotesca, vulgar. Okay. All right. Sober. Soberbio. Slim. Delgado. Delgada. Slender, una combinación de alguien con buena figura y bonita a la vez. Más que todo es esbelto, este es para chicas, ¿verdad? Chubby. Alguien chubby, regordete, rellenito. Gordito. Muscular. Ya decíamos, ¿verdad? Musculoso. Correcto, musculoso. Alguien que va al gym, ¿verdad? Y all right. Carismatic. Carismático. Correcto. Carismático. En charm. Encantadora, ¿verdad? Encantador, charm. Ok. Ahora, you're going to describe yourself. Descríbase. Me lo va a hacer con tres adjetivos. De apariencia. Can be personality and appearance. Ok, ahorita voy a hacer el ejemplo mío, ok. Ok, ahí voy. Ese es el ejemplo, ok. I'm talkative, handsome, and short. Y... ¿Y por qué? Yo me siento feliz. Vamos. Send your messages. Open mind, funny, friendly, école. Very good. Okay, thank you, Mauricio. I am tall, very funny and friendly. Thank you. I'm serious, friendly and thin. It's charm. Pero quiero tres adjetivos. I want three adjectives. Three adjectives. Dije, mínimo tres adjetivos. Minimum or at least I am dwarf. Ay, ¿qué pasó, Michael? Soy pitufo. Handsome, ¿qué significa, teacher? Guapo. Oh. Short es pequeño, ¿verdad? Short es pequeño. Thin, delgado, delgada. Friendly, serious and funny. Shy and heavy. Talkative, platicador.
La platicador, platicadora. I'm sure. Depende del contexto, teacher, en que se utilice la palabra. Ah, aquí es adjetivo. Es que short. Short es pequeño. Ok. Si ya le pone ese, entonces son los shorts, los de vestir. Pero talkative. Platicador. Y no, en un contexto no puede ser como charlatán. No, que no, es no. Otro. No. No, ese sería otro adjetivo. Ah, ok. Venga, de Palamaca. Ay, Bucho. Friendly, charm, and chubby. Charm, friendly, and smiley. Slim and charm. Deberían describir I am. I am. Es más común decir I am que decir my personality is. I'm serious, quiet, and tall. Bien. I'm muscular, bar temper, and tall. Puchica, hay que tenerle miedo a Néstor, miren. Alto, muscular y enojado. Puchica. No, hombre. I am charm. Ese I está de más, Katherine. Decía, I am charm, friendly and smiley. Ese está bien, Jason. I am friendly, funny, tall, and charm. Very good. I'm charm, friendly, and talkative. Excellent. I'm funny, Judith. I am short. No, vamos a decir short. Small, no. Short. Pretty and good heart person. Excellent, Naomi. I am a good person, short and charismatic. Sandra. Es mejor decir I am. I am. I am very. Eso no entiendo. No. No estamos hablando de ese tipo de verbo, de adjetivos. No estamos, estoy muy ocupada. Eso es un momento. ¿Cómo es su personalidad? Revísame, teacher, please. Slim. Yo creo que le fue un error de dedo allí, Imelda. Dani dice. Dani, quizás es su amigo. I am quiet. No sale nada aquí, Sonia. No le veo yo ahorita aquí. ¿Qué puse? I am bossy. Busy. Quiet. Busy. Quiet y really friendly. Y no lo puso en una sola. ¿Cómo no? Estoy después de Néstor. Ay, no lo veo. Ah, yo creo que ya lo vi. Ya me corrió. Ya no lo veo. Es que me han caído muchos aquí. I am talkative and handsome. Pero aquí dice person handsome no va. I'm a really good person. Okay, thank you, Wilfredo. I'm quiet, dice Ronald. Okay, my friends, we're over. I am really friendly, chubby, and chubby. Chubby and chubby. Dos veces chubby. Okay, good.
Okay, let's continue. Okay, you know más, Sonia. Vaya. Aquí eso de personality me lo va a quitar, Sonia. Solo deja I am bossy, quiet, and really friendly. Así, ¿ok? Ok, profe. Okay, ¿Por qué no es, profe? Hola. ¿Por qué no es correcto poner personality? Es que se escucha muy... muy básico. Cuando yo me describo, digo I am. Yo soy. Ok. Yeah. Sí, yo digo yo soy. Sí. Ok. Ahora, si digo my personality está bueno, está bien, lo puedo usar, ¿verdad? Lo puedo usar. Pero sí lo podemos usar para sí, una segunda persona. No, para una segunda, para una tercera persona, yo voy a decir she is o he is. Ajá. Sí. Si ustedes observaron el ejemplo de la conversación, en el ejemplo de la conversación, cuando preguntaron por la chica esta, Caroline decía, what she like? Y aquí dijeron, she's really pretty and very smart. Así, con el verb to be. Sí, profe. Ok, vaya pues, no lo vuelva a hacer. Ok, it's time for the selfie time. Open your cameras. Me cayó en gracia el que dijo I am dwarf. Soy pitufo. Está buena esa. Very good. Okay, good. And we are all smart, okay? Vaya pues. Serios ahora. No, serio, Roberto. Serio. No puede ser. No puede ser serio, Carlos. Ok, así va a salir bien happy. Ok. La última. The last. 1, 2, 3. All right. Wow. Just to talk about this. Solo vamos a hablar un poquito. We're going to talk about what's going to study tomorrow. Okay. Then we call the attendance. Así va a ser. All right. Tomorrow we're going to talk about items of clothes. Okay. What we wear. The kind of clothes we use and accessories. Así que pongámonos un poco curioso sobre las prendas de vestir. All right? Okay, so what we like to wear and what we see. Aquí algunas podemos ampliar ese vocabulario más mañana. All right? All right. Good. A ver si le envío un link ahí, un tutorial sobre ropa para que vaya enriqueciendo ese vocabulario, right? Ok, I'm going to call the attendance. Ok, teacher. Thank you. All right. Okay.
Yo no sé si me escucharon, pero les estaba diciendo que iba a compartir un tutorial donde haya más vocabulario sobre ropa. Para que usted me vaya ahí. Ok, teacher. Sí, le escuchamos. Me vaya, vaya ampliando ese vocabulario. Ok, thank you, thank you. Y participemos mañana con todo, ok? All right. Yes, all right. Okay, good. Jonathan Adonai. I'm here. Thank you. Josefa. Josefa, que no ha enfermado. Tengo días de no verla. Catherine. Present, teacher. Thank you. Katie. Yes. Thank you. Manuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Por supuesto, dígame. Of course, teacher. Here I am. Mariela del Carmen. Mariela. Presente. Thank you. Mauricio Alberto. I am here, present, teacher. Thank you. Myron. I'm here, teacher. Michael. Present. Thank you. Miguel también. Tenemos de oyente. Muren. Present. Thank you. Naomi Nicole. Present. Thank you. Néstor. Present. Nuria. I am here. Thank you. Rachel. Raquel. Por ahí la vi. Judith. También la vi. Teacher. Hello. Present. Okay, thank you. Roberto Carlos, también. Present. Ronald Alexander. Present. Thank you. Salem. Ya no vino Salem. Salvador Antonio. Present, teacher. Thank you. Sandra Guadalupe. Present. Thank you. Santo René. I'm here. Thank you. Sonia. I am, teacher. Thank you. Tania. Present. Wilfredo. Present, teacher. Wilmer. Wilmer se fue. And Yesenia Maribel. Present, teacher. Thank you. Okay. Okay, my friends. Ya les envío el link ahí, okay? Tutorial para aprender vocabulario sobre ropa, all right? And pronunciation. Practice, okay, teacher. Practice the pronunciation, okay? Good night. Okay, teacher, thank you. Good night. 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 Good night.